En los Estados Unidos, 54.4 millones de personas sufren de artritis reumatoide. Una de cada cuatro mujeres es paciente de la condición. Aún así, la artritis es una enfermedad poco comprendida. 9 de cada 10 pacientes sienten que las personas perciben su condición como una irrelevante, dejando una población no solo con un gran dolor físico, sino con hasta 10 veces más síntomas de depresión y ansiedad que la población general. ¿Es posible que las personas puedan entender el dolor de una enfermedad que no padecen? Para lograrlo, FER y PMS Puerto Rico llegaron hasta la Universidad de Cambridge en Londres, donde se desarrollaron unos guantes de simulación que replican el dolor articular y la sensibilidad de las personas que sufren artritis reumatoide. Estos guantes los pusimos en las manos expertas de la reconocida maquillista Ingrid Rivera y la artista plástica internacional Cristina Tufiño, retándolas a crear una obra experimentando la dificultad y el dolor que sienten nuestros pacientes. Grabamos el proceso del desafío, creando dos conmovedoras obras de arte que tocaron el corazón de los pacientes y la atención del país. De la artritis reumatoide. Estamos viendo en pantalla un esfuerzo bien interesante que realizaron la Fundación FER junto a la reconocida artista local Cristina Tufiño. Van a estar viendo un poquito sobre este guante que tengo puesto y para que aprendan un poco más sobre lo que es esto y lo que significa para un paciente con artritis el vivir día a día con poca limitación. Prueba de que para entender a los pacientes, solo falta ponernos en las manos del otro.